Este domingo 18 de septiembre se llevó a cabo la jornada número 7 de fútbol aquí en la comunidad, entre Pinares versus Unidos Mandasta, el cual Unidos Mandasta comenzó ganando en los primeros minutos. A nosotros el empatar a esa altura con el equipo que andamos, creo que para los dos es un buen resultado. Pero al final del primer tiempo, Pinares lo empata 1-1. Se vino el segundo tiempo con más fútbol de Pinares, con más oportunidades, donde al minuto 30 anota el segundo gol. Y así terminó el partido. Triunfo del Pinares ante el Unidos Mandasta y sumó 3 puntos importantes. Al final ganamos nosotros. Gracias a Dios se jugó bien, se jugó muy bien. Usted sabe, a pesar de la cancha que no jugó un mal factor, pero al final logramos sacar el resultado que necesitamos, pues, y gracias al Señor. Aquí estamos siempre y vamos a luchar por el campeonato. En el partido estuvo caliente, como lo vieron, pero gracias a Dios se nos dieron las cosas y gracias a Dios me quedó la oportunidad de anotar y 2-1. Claro, no, bueno, mi compañero me dio un buen pas y tuve la oportunidad de hacer el regate, pues. Muy bien, a través tuvimos errorcitos en el primer tiempo, pero ya en el segundo lo pudimos corregir y como equipo y aficionado al final me considero feliz completamente. Gracias a Dios, con la ayuda de Dios y con el sacrificio que pudimos sacar el partido, gracias a Dios, muy feliz. Y vamos a ganar. Gracias a ellos, el sacrificio de ellos, los gritan, nos apoyan, gracias a ellos nosotros estamos aquí y esperamos que sigan apoyando. Y seguir en primer lugar del campeonato, también seguir invicto.